Hola, ¿qué tal mis amigos de la Huerta del Negro? Les aseguro que en algún momento habrás salido al huerto a ver tus tomates, cuando ya están próximos a madurar, y de repente ves que aparecen como unas grietas o unas rajaduras como lo que aparece aquí, y te asustas y dices, ¿pero qué pasó aquí? Si los tomates venían súper bien, ¿qué habré hecho mal? ¿Será algún insecto? Bueno, hoy te voy a comentar por qué sucede eso y sobre todo, cómo lo puedes solucionar. Así que quédate hasta el final del video, porque como siempre, no te lo puedes perder. Tal vez te asustes si es la primera vez que ves esas rajaduras o grietas en tus tomates, pero tienes que tomar en cuenta que es algo bastante común, pasa con frecuencia. Y no descartes el tomate. O sea, a pesar que ves que el tomate tiene esas grietas, te lo puedes comer perfectamente. El único problema es que a nivel estético sí se ven bastante feos y tal vez no los pudieses vender porque nadie te va a comprar tomates con este montón de grietas. Pero para consumo local de tu casa, tú los partes, si quieres quitas esa parte que tiene las grietas y el tomate se puede comer sin ningún tipo de problemas. Bueno, yo diría que la principal razón por la cual sucede esto es por un exceso de humedad. Muchas veces por alguna razón no pudimos hidratar a nuestros tomates, regarla por uno o dos días y cuando volvemos entonces queremos recuperar ese tiempo perdido y tirarle un montón de agua. Ese cambio brusco, ese exceso de humedad que hubo, ese desbalance en el riego, es una de las razones por la cual puede aparecer estas grietas en tu tomate. Porque lo que sucede es que el exceso de agua hace que el tomate se hinche, que la pulpa se desarrolle más y la cáscara no lo soporta y entonces empieza a agrietarse. Entonces eso suele suceder también cuando llueve mucho. Cuando empieza el agua constante a caer sobre el tomate y de repente después al día siguiente hay sol y después lluvia, lluvia, lluvia y después hay sol, entonces empieza ese desbalance y ese exceso de humedad y provoca estas grietas. Esto me sucede mucho aquí en el área donde vivo, en Bocas del Toro, ya que llueve demasiado, uno no sabe cuándo va a llover o cuándo hay sol, entonces pues los tomates sufren en ese sentido y dependiendo de la variedad que tengas, puedes ver este problema en mayor o menor medida. Otra razón por la cual puede suceder eso es por un exceso de nutrientes, sobre todo nitrógeno. A veces es un poco difícil identificar si la planta tiene demasiado nitrógeno, pero te puedes dar cuenta porque la planta va a desarrollarse muchísimo, va a tener muchas ramas, va a crecer bastante. El color de las hojas es un verde intenso, como quien dice un poco más puro de lo normal. Y también va a tener poquitos tomates. Cuando tú veas esos síntomas, probablemente te indique que la planta tiene demasiado nitrógeno y eso también pudiese causar rajaduras y grietas en tus tomates. Bueno, lo primero que tienes que hacer es tratar de que haya un balance en el riego. Si vas a regar en la mañana, por ejemplo, que sea medio galón de agua y si vas a regar en la tarde, otro medio galón de agua. Que sea los mismos niveles hídricos que la planta se acostumbra a tener y sobre todo, nada de dejar tu planta un día o dos días sin agua y después venir a rellenarla para reabastecer. Eso no lo debes hacer porque muy probablemente vas a causar un desbalance extremo y van a aparecer las grietas. Otra cosa que puedes hacer es que si sabes que viene una temporada de lluvias seguidas y tus tomates ya empezaron a madurar, es mejor que saques el tomate, que retires el tomate de la planta y que termines el proceso de maduración dentro de casa. El tomate se va a terminar de madurar sin ningún problema y vas a tener la ventaja que esa cantidad de agua no le va a caer y no vas a tener el problema de las grietas. Lo único que el tomate cuando se termina de madurar en la planta y con el sol directo, pues va a tener un mejor sabor, pero tienes que poner o sacrificar algo, o baja un poquito la calidad del sabor del tomate o vas a tener tomates con demasiadas grietas porque sabes que va a caer un montón de agua durante esos días. Otra cosa que puedes hacer es sembrar variedades resistentes. En el mercado puedes encontrar algunos tomates que como característica principal tienen su cáscara un poquito más gruesa. Eso hace que cuando el tomate se hinche por ese exceso de humedad, soporte un poco ese volumen extra y las rajaduras no aparezcan de forma tan drástica. Entonces, esa es una muy buena opción. Otra opción que tienes es construirle un techo a tus tomates para protegerlo de las lluvias. En este caso, si es transparente, pues es muchísimo mejor, ya que los rayos del sol van a entrar sin ningún tipo de problema, pero las lluvias entonces, pues, van a estar bastante controladas en ese sentido. Solo que toma en cuenta que la altura de ese techo tiene que ser bastante alto porque el tomate empieza a subir y cuando el tomate empieza a llegar al techo, en esa parte va a haber mucha calor y probablemente se sequen en las flores de tu tomate por el exceso de calor. Así que si vas a construirlo, siémbralo bastante alto o siembra variedades de tomate que sean enanas y entonces pues no sea tan fácil que llegue al calor extremo generado por el techo. Si te gustó el video, dale un fuerte like y compártelo en tus redes sociales para que todos los amantes del tomate, cuando vuelvan a ver grietas, ya sepan por qué sucede y cómo lo pueden solucionar. Recuerda que yo lo que quiero es que tú siembres. Hasta la próxima.